Ya conocido con todos.
Thank you.
Yeah!
función para el número 5 para el próximo 28 de junio. Así es, pues nos invitamos también a la ciudad de Toluca para que asistan a la cocina con este gran evento para que vean su editor presentar el título en el 9 de la cocina para que nos acompañe con más conmigo y todo el grupo que regresan a Tuxtla. Y así es, y hoy con un esfuerzo preparativo en la lucha superestelar, nada más ni nada menos que el hijo de caos y de Monster Junior para enfrentarse al verdadero club y Estrella 2000. Así es, tenemos unas palabras de nuestro promotor, Monster. Aquí amigo de Beto. Bueno, pues también queremos agradecer ante el legado de Santa María, licenciado Cacique, y esta nueva administración de la delegación de Santa María, personas que se preocupan por la diversión de los niños y de los adultos. Por ahí tuvimos una plática con nuestro amigo licenciado Cacique, de la llegada de Santa María a la Catlán. Y bueno, pues qué bueno que él está impulsando al deporte, a este tipo de diversiones. Así que reconozcamos toda la gente que estamos esta tarde, un aplauso a nuestro delegado de Santa María por preocuparse para que el deporte se lleve a cabo en nuestro hermoso municipio de Valle de Bravo. Un aplauso fuerte para el licenciado Cacique, el delegado de Santa María a Huacatlán. Y principalmente que se ponga para lucha linda, que no borrar ese lucha y que tenga función. Así es, bueno, pues muchas gracias, delegado, por esta invitación para los amigos de Triple A, para la Paquita, que ya está ahí, hijo de Monster Junior, que está ya también por ahí. Nuestro amigo hijo de caos, que para los que no saben y lo han visto en la televisión, él es originario junto con su papá Caos, de aquí de un hijo de Valle de Bravo, de Villa de Colorines, son originarios de ahí. Y bueno, pues gente que ha llegado hasta lo más alto en la televisión mexicana y representado a nuestro país en algunos otros países. Y bueno, pues son un orgullo de parte de todos nosotros los realizados, porque recordamos que Villa de Colorines pertenece a este municipio de Valle de Bravo, amigo Beto. Así es que bueno, pues muchas gracias nuevamente a nuestro delegado, licenciado Cacique, por esta invitación y por la preocupación para que nuestra gente de este municipio se divierta sanamente, disfrute junto con toda la familia. Felicidades por este proyecto, licenciado, y ojalá y este sea el primero de muchos en esta administración de la delegación. El personaje que se presenta hoy en el mundo de caos es originario de aquí, como acabas de decir, familia con de colorines. Y hay una plática bien popular con los empresarios, los cuales en próximos meses estarán trasladando a patrón lo que es de Monster Junior con el libro de caos, estarán presentándose a patrón, esperando que sea este año en este que está en curso. Y después de así estamos en el próximo año ya presentándolos a ellos en Japón. Y es un orgullo que ya desde esta expresión vecinos aquí en el Río de Braga. Y hace un momento comentabas, y ya tenía tiempo que no se presentaba aquí la lucha libre, el pasado 17 de noviembre estuvimos con Producción Augusto aquí en el Club of Fox, en Valle de Braga. Así es, bueno, invitamos a todos para la gente, porque nos informan que el Manifest de este año va a ser en diciembre, y ahí vamos a tener muchos artistas. Va a estar Salón Victoria, va a estar la Sonora Dinamita, ya contemplado. Estamos checando con los empresarios, con los patrocinadores. Estamos haciendo la invitación a Emanuel para que cierre el Manifest de este año. Así es que va a estar muy invitado. Esperemos que el señor Emanuel nos dé luz verde para que este segundo Manifest sea 100% de la verdad de todos ustedes. Y por otro lado, a aquellos que les gusta la comedia, que les gustan los chistes, también ya tenemos por ahí cerrado el contrato con Radamés de Jesús y la Grande Suave, porque viene lleno de chistes a Valle de Bravo. Estén pendientes de la publicidad y las publicaciones. Y bueno, pues también recordarles que AAA entre todos los eventos de Valle Fest. También AAA está contemplada para este segundo Valle Fest con nuestros amigos de esta hermosa empresa, que están a cargo de nuestro amigo Beto. Muchas gracias, Beto, por esa confianza con Producción de Justo. Y bueno, pues sin más palabras, vámonos un minutito a la siguiente lucha libre.
por la esquina contraria. Olímpico de Toluca, Estado de México. Con un monumento a la entrada de Querétaro, ciudad capital del estado. Con ustedes. Thank you.
Thank you.
A ver, lo quito para el camino.